Muertitos ahí atrás, pueden cerrar bien el orto porque soy un puto nazi jugando al juego. Horribles de mierda, cállense y súbanse, viejo. A la puta mochila de la fucking eminencia. Que eminencia, te tapo ventana. Dale, tapa ventana, boludo. Lo único que sabes hacer en el juego, tirar una puta smoke, pues sos horrible y pará. Dale, dale. Anoche no para lo mismo porque te corrí los dos mapas y te pigié. A mí no me corrí, vos no me corrí. Wembley, ¿qué onda vos con Mikaelax? ¿Cómo que onda yo con Mikaelax? ¿Cómo es el agua? ¿Cómo están? ¿Bien vos? Para mí te tiene ganas. ¿Por qué decís que me tiene ganas, boludo? ¿Estás inside, Wemblocks? Y me están diciendo que me tiene ganas, pero no entiendo por qué. O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo estás con el AK, Dice el pará, ese. Pará, boludo. Pará, respete, porque ahí tiene novio, boludo. ¿Cómo está? Claro, boludo. Adelante. Encima el otro día te reyó, boludo. ¿Cómo? El otro día te reyó el novio de ella. Ah, ¿sí? ¿Quién es? Es Nati. Ah, ¿Nate? Ah, no sabía, boludo. Voy a hacer pie. Bueno, bicho, meté. Pará, me dijo que estaba con láser, ¿no? Bueno, meté. No, bueno, te calentés. Dejá de joder y venena, hermano. Claro, claro. Pues sí, está jodiendo. Sí, son las 2 de la mañana, Dani. Anda la concha de tu madre. Son las 2 de la mañana. Estás en todos los horarios, Dani. ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa? Estás a la tarde, estás a la noche. ¿A qué hora hay que jugar para no verte? ¿Cuánto levantas tu silla de press banca? 150 kilos, amigo. 75 de calado. Mala barra. Ah, sí, la barra, no sabe lo que pesa. Cuidado, Liga, ¿eh? Cuidado, Liga, te cojo C4A, te garcho. Veo jungla ahí, Valen. Veo jungla, Valen, loquita. Sí, se me traba. No. Me voy. Te cojo. Te garcho. Te agarro la panadería y te meto todo el baguette todo por el orto. Jungla, te cojo. No puedo, amigo. Se me pegó. Piquen juntos, garchalo. Bien, te meto el sopeda. Aprieto el gatillo todo con el rifle bien duro y te lo meto en el orto. Tirame un rifle, Valentín. Valentín. Y dame uno gordo. Ahí está. No, vamos pinchosos. No, me mató. Ahora poco bien, si sale algo ahora. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey, viejo! ¡Ey! 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 ¡Apoyo! ¡Por 50! ¡Ey! ¡No, por 50! ¡Para, es una banda! ¡No! Pinchos, se están llenando los que se tienen que llenar. No puedo creer. Porque que sale al fondo. ¡Uno me tenía que pagar, viejo! Buscalo. O se fue por rata. Estoy en un. Vamos a buscar la bomba corriendo. O se fue por rata. ¡Ele! ¡Fíjate, ele! ¡Bien! Bien, Cookie, bien, Cookie, bien, Cookie, bien, Cookie. ¿Qué rayos estás usando, amigo? No, 280%. Tú guarda. Decime, yo si estar en el stream. Te vuelvo, brother. Uno, Sight. ¡Move el orto, Daniela! ¡La concha de tu madre! Pensé que iba a hackear a alguno por ahí afuera, boludo. Guarda la rata, coche. Guarda la rata. No, me están igual estos pelotudos, me tienen las bolas llenas, boludo. Estoy con vos, estoy bien, estoy retrasado de mierda, boludo. ¿Estaba en medio el otro? Estoy en 13. No sé, Dani, vení, abrite si querés. Estoy abriendo. Preguntando todo. Estaba en medio con la C4. Pero que se virgen.
Preguntar todo, ya está caliada la ronda. Ya está todo caliado. Es una costumbre. Bueno, está mal. Sácatela, molesta. Te reacciona a todos tus clips. Ah, boludo, pero yo también reacciono. No inventé. ¿Se le escapa la llamarada? Jamás, pregúntenle a la mica, boludo. La llamarada y el 100 rojo también, Pregúntenle. Pregúntenle a la mica. El 100 rojo labura. A la Neti voy con nosotros donde están los emojis, me preocupa. Muerda, dice Curita. Paren, boludo, respeten, respeten. Basura. Roja, tres afuera en total. Voy a bajar, abrite, Dani, matalo. Tired of boring case openings? Do you always get only cheap skins? The Hellcase website has tons of options to upgrade your inventory. It's up to you to participate in giveaways, events, or compete with other players in opening cases. Hellcase, your world of expensive skins. El culo, Fanta. No, Dani. Sí, vos porque no llegaste a entender bien toda la... Yo lo entendí mejor que vos, parece. No, Dani, vos no entendés una mierda si estás todo el día fumando porro, no entendés nada. ¿Qué tiene que ver, Baldu? Bueno, escuchame. ¡Uf, qué bala! ¡Uf, qué bala! Ah, ya, me espera, GBR. Ah, la tercera era sólida. Igual, si esperaba un segundo más, lo mata. Sí. Está sonidiendo el coqui, esperen yo. Au. Uy. Vete y ve. ¡Oh! Baldo, te rebanco, pero te hago una consulta. Vos cuando mentiste, ¿crece la nariz o las tetas? No, la chota me crece, boludo, cuando miento. Opa. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué hacen a la mañana, boludo? ¿Es divertida la mañana? Posta que este horario para mí es... Va, igual mañana, digo yo. Ya son las 2 de la tarde. Pero bueno, para mí es el horario matinal todavía. ¿Qué mañana, amigo? Son las 2 de la tarde, boludito. ¿Cómo boludito? La concha bien puta de tu hermana, boludo. ¿Qué boludito, hijo de puta? ¿Y te gusta ser salvaje en la cama o más chill? Y me gusta ser salvaje en la cama. ¿Te gusta escupirle? Si me pide que la escupo, boludo, obvio. Ya me ha pasado que me pidan que las escupa y las he escupido. ¿Lluvia dorada y esas cosas? No, tan extremista no me cabe eso. Hola, hola. No, me lo pidieron, brother. Me ha pasado de estar con una mina, te lo juro por Dios, que me agarró del cuello así, me miró a los ojos y me dijo, escupime. Y le puse un pollo nazi en el medio de la cara. Se lo juro, se lo juro por mi vieja. Ew, me cazó del cogote y me miró una noche en un after. O sea, eran como las 6, 7 de la mañana, estábamos ranchando. A ver, ¿qué es eso? Y yo ya había venido, o sea, apretándome la mina, todo, que esto que lo otro, estábamos en una casa. Y como que el cuarto, después del primero, o sea, vino un segundo y un tercero, digamos, después. Muy grande este cabrón. Y en el medio del segundo, como que la mina me agarra, yo estaba arriba de ella, me pone la mano así en el cogote, me mira y me dice, escupime. Nah, boludo, yo había fumado, había escabiado, o sea, tenía un pato en la boca y agarré la poca saliva que me quedaba, la agarré de la cara y le hice, ¡pah! En el medio de la napia. Nah, me sentí un nazi. ¿Estás? Me sentí Jordi el niño. ¿La pensaste? Nada, ni la aludé. Me dijo, escupime y la miré. Fue la primera vez que me pasó algo así tan guaso, se lo voy a decir de verdad. Como que me sentí medio zarpado, pero estaba medio escabio y medio fumado. Y dije, bueno, fue. La agarré de la cara, le metí un garfio en el medio del ojo. Nada. Y a la mina le gustó, fue. ¡No! ¡Nah! ¡Qué mentira la de esto que me comí, boludo! Estoy muy asustado.
Con ese corte cogés, olvídate. ¿Qué voy a coger, boludo? No la pongo ni en remojo, boludo. Ya dije, boludo, me voy a poner una cintita roja, boludo. Alguien me está tirando la mala, boludo. Pero la balduneta banca los trapos, viejo. Hay que poner el pecho, hermano. Hay que poner el pecho y bancarla, viejo. Ya vendrán los tiempos mejores. Che, Valdo, ¿a qué edad dejaste de crecer y empezaste a expandirte? A los 22, amigo, 23, cuando dejé de entrenar, amigo. Empezó mi etapa de... volumen. Metamorfosis. La Gundingo, ¿no? Claro. Uy, many men. Un poquito de 50 Cent. Many men. Yo sigo solamente niñitas en Instagram. Me importa un carajo. Quiero que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos un par de botellas. Ya aún así recuerda que lo hicimos ayer.